Dios los bendiga, amigos. Bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado Orange Chicken, pollo a la naranja, una receta que me han pedido varias personas, así que por fin aquí está. Espero que les guste. Ahora vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Tengo aquí 1 kilo de pechuga de pollo cortada en cubos. También pueden utilizar los muslos sin piel cortado así en cubos de 2 centímetros o 1 pulgada. 2 huevos, media taza de harina todo uso, 1 taza de maicena blanca o fécula de maíz, 1 cucharadita y media de sal y pimienta negra al gusto. En un recipiente vamos a poner los 2 huevos, la sal, le vamos a poner aquí un poco de pimienta, cantidad al gusto. Y unas 2 cucharadas de aceite vegetal que olvidé mencionarles. Lo vamos a batir muy bien hasta que esté todo bien integrado. Ya que está bien integrado, se lo vamos a añadir al pollo. Lo mezclamos muy bien. Y aquí lo pueden dejar reposar por 1 hora o si tienen prisa, unos 20 minutos. En otro recipiente vamos a mezclar la harina y la maicena o la fécula de maíz. Mezclamos muy bien. Ya que lo tenemos bien mezclado, lo reservamos. Para preparar la salsa, vamos a utilizar 1/4 de taza de agua, 1/4 de taza de vinagre blanco, 3 cucharadas de salsa de soya, media taza de azúcar, 1 cucharada de maicena blanca o fécula de maíz, la ralladura de una naranja grande y un poquito de aceite de ajonjolí. Y lo que vamos a hacer, vamos a integrar todos los ingredientes en un recipiente. Perdón, también vamos a utilizar 2 cucharadas de vino de arroz. También vamos a añadir la maicena blanca aquí a la salsa que estamos preparando. Y chile descabrajado, de ese que le dan cuando compra pizza, o puede utilizar chile de árbol, cantidad al gusto. Mezclamos muy bien hasta que esté todo disuelto. Ya que lo tenemos listo, la reservamos. Aquí tengo jengibre finamente picado. La receta lleva 2 cucharadas, pero yo le pongo un poquito más porque a mí me encanta el jengibre. Y 3 dientes de ajo finamente picados. También vamos a utilizar suficiente aceite para freír. Y se me estaba olvidando añadirle el aceite de ajonjolí.
unas 2 cucharadas o cantidad al gusto. La mezclamos y la reservamos. Ya que tenemos todo listo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el pollo y lo vamos a añadir a la mezcla de harina con maicena. Lo agarramos de pieza por pieza para que no se nos moje mucho la mezcla de harina. Y los vamos a ir mezclando, cubriéndolos muy bien. Ahorita en este momento ya tengo el aceite calentando donde lo vamos a freír. Los vamos poniendo sobre diferente recipiente. Y así vamos a hacer con el resto del pollo. Ok, aquí el aceite ya está listo. Vamos a empezar a freír el pollo. Añadimos de pieza por pieza. Y lo vamos a freír aproximadamente 4 minutos. Vamos a tener una charola lista con toallas absorbentes para ir sacando el pollo cuando esté listo. Le damos una mezcladita para que se cocine parejo. Yo aquí no le puse mucho aceite porque ese aceite ya no lo puedo reutilizar y no quiero desperdiciar mucho. Si ustedes quieren, pues le pueden poner el aceite a que cubra el pollo y ya no lo tienen que estar volteando. Pero creo que eso es innecesario. Solamente mezclándole bien y el pollo quedará bien cocido. Ok, aquí el pollo ya está listo, ya está bien doradito. Yo lo estoy cocinando a temperatura alta. Añadimos más. No hay que añadir así de bastante pollo para que el pollo quede crujiente, que no se quede, que absorba la harina y quede aguado. Miren, queda como una consistencia como un chicken nugget. No queda reseco, está jugoso, pero está bien cocido. Y miren la costra que tiene por arriba. No se siente aguada, se siente bien firme, crujiente. Así nos debe de quedar.
Ok, aquí ya el pollo ya está listo, lo retiramos. Y aquí voy a continuar hasta que termine de freír el resto. Ok, ya terminé de freír el pollo, limpié la cazuela y le puse un poquito de aceite, muy poquito nada más. Vamos a añadir el jengibre. Y el ajo. Lo cocinamos por aproximadamente un minuto. A temperatura media, mezclamos bien la salsa que teníamos reservada y se la añadimos. Vamos a estarle mezclando hasta que la salsa espese. Ok, la salsa ya está espesando, añadimos el pollo. Mezclamos. Lo cocinamos solamente por aproximadamente un minuto hasta que se integre muy bien con toda la salsa y ya estará listo. Ok, apagamos. Ok amigos, pues miren, así nos ha quedado este delicioso pollo. Créanme que está delicioso. Y para los más pequeños, si no quieren la salsa, se lo pueden hacer así como chicken nuggets. Créanme que están riquísimos. Ya me comí varias piezas así, a mis hijos les encanta con katsu. Riquísimo. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Eso me ayudará mucho a llegar a más personas. Y bueno, pues si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.